Hola, buenos días, ¿cómo están? Eh, voy a grabar un vlog. Eh, la verdad que es un poco improvisado. Eh, eso por la mañana siempre estoy fatal de la voz. Eh, va a ser un poco improvisado, no sé lo que voy a hacer. Si van a estar conmigo un día entero o dos mañanas o solo una mañana, no sé. Lo que, lo que vaya saliendo. Por lo pronto me van a acompañar a, a la piscina. Que voy a ir a hacer un poco de ejercicio. Y, y me estarán preguntando, ¿y tú te maquillas para ir a la piscina? Pues evidentemente no me voy a echar eh, base de maquillaje porque sería un pringue. Pero yo es raro que salga sin corrector. Lápiz de ojo negro en la línea de la Y un poquito de color en los labios porque si no no, parezco una, una una zombie, supuesto que es, ya está si no parezco, parezco una zombie voy a, voy a utilizar la esponja bueno, pues se van a venir conmigo mmm, ahora a la piscina y por cierto, hablando de esto del maquillaje el otro día lo estaba hablando con una compañera de trabajo una compañera y estaba apuntando de que hay tres tipos de personas que te puedes encontrar en un vestuario. ¿Vale? Y nos echamos unas risas hablando de esto. Hay tres tipos de personas. Están las que nada van a hacer su, su ejercicio y se van para su casa sin ducharse ni nada. Así la mejor saliendo sudadas con la toalla y tal. Supongo que ya cuando lleguen a su casa pues, se ducharán y todo eso. Luego están las que se llevan lo justo y necesario, que eso sería la menda. Que me llevo el champú, el desodorante, eh, la toalla, un peine pequeño para hacerme la coleta y poco más. Y luego están las que se llevan de todo. Vamos, es que hay una chica ahí, vale, y supongo que cada uno tendrá sus circunstancias y. Y vamos, cada uno se lo que quiera, vale. Yo, por mí, perfecto. Pero hay una chica que se lleva, se lleva el gran bolso, que la llevo viendo varios días. Y es que se lleva de todo: champú, mascarilla. El otro día la vi en el espejo haciéndose su rutina facial. Pero cuando la vi, sacando su crema de pie, con su lima de pie, dándose en el vestuario vale a ver, cada uno puede hacer lo que quiera a lo mejor esa chica luego tiene el resto del día súper ocupado y aprovecha y dice pues mira que estoy aquí me lo hago todo y me olvido y punto vale que pero bueno que te, la, que te llame la atención pues que se lleven mmm, tantas tant, tant, tantas cosas sabes porque era exagerado eh, y se lo haga todo allí yo la verdad es que claro que cada uno tiene su situación yo la verdad es que vivo cerca y si no me yo cojo, me ducho ahí rápido, en plan para quitarme lo que es el cloro y tal. Y luego, ya aquí por la tarde-noche, pues ya me ducho, me echo mis cremas y mi cosita en el pelo y todo eso, ¿no? Pero bueno, que se podría hacer un monólogo tranquilamente de, de todo esto. Pues nada, voy a terminar de darme buena cara y, y nada, y nos vemos ahora. amor total. Bueno, ya se han ido ya, ha estado súper bien, eh, pero siempre me paro a comerme algo cuando salgo de la piscina porque, no sé ustedes, pero a mí me da un hambre. Me he traído unas tortitas de estas de arroz con chocolate blanco, yogur, siempre me traigo esto, una fruta, lo que tenga en casa, porque eso me da un montón de hambre la piscina. Bueno, de hecho también cuando me voy de vacaciones a cualquier hotel o apartamento que tenga piscina y tal, todo el día comiendo. <laughs> pues nada, los dejo para comerme esto y ahora nos vemos. Bueno, ya, ya estoy en casa y eh, les he dejado unos clips de las novedades del Mercadona. Realmente he ido a comprar nada, dos cosas. Pero siempre me gusta pasarme por la perfumería a ver la, las novedades. Y en el primer clip, lo que pasa es que creo que se veía un poco oscuro. A ver si les puedo dejar por aquí alguna foto. Se ve un estuchito pequeño con una brocha. Eh, ese estuche de brochas me tiene... Que no sé qué hacer. Cuesta 10 euros, pero claro, realmente sería un capricho. Lo que pasa es que las veo tan, tan prácticas y encima que son las brochas justo que yo utilizo, porque yo no me suelo maquillar mucho y utilizo poquita brocha. Pero claro, realmente sería un capricho porque necesitarla no la necesito porque yo tengo las mías, porque las mías son tamaño normal, tamaño grande. Pero he visto tan buenas reseñas y son tan monas así pequeñitas que me van a ocupar poco espacio y encima viene con su estuche y tal. Qué bueno que no sé qué hacer. Ahí me tienen, ahí me dicen. Pues nada. Ah, una cosa que quería comentar. Las novedades del Mercadona son novedades de aquí de Canarias. Porque he visto que ponen como novedad el gel de ducha esfoliante de T-Channel. Este Cuando yo lo llevo viendo en vídeos de chicas de la península a un montón de tiempo. Bueno, bueno, aquí en Canarias o aquí en el Gran Canaria, eh, novedad. O en ese mercado de novedad. Ay, yo creo que va a ser todo los mercados, Pero bueno, como que vamos un poquito por detrás. Y nada, nos lo compré. Son dos bolsillos. Lo compré el Fall Next. No sé si recordás en el Hygiene que nosotros solemos oler, que nos encanta. La unidad vale 35 céntimos si es un que nosotros no solo lo dejamos en esta bolsa porque viene con agujeritos, sino que en otra bolsa. Ahí después puede el ruido. Lo metemos en otra bolsa, viene envuelto y el te puede durar días, es blandito. ¿Vale? Y para bocadillo, para lo que quieran, para rebañar, lo que quieran, está buenísimo Y luego, como esa Preach que ahora viene el fin de semana. Pues estos esto es dos pequeñitos que dicen que imitan un poco a los donetes a lo y que están muy ricos, creo que vale 1,40. Y nada, realmente se los compro para mi chico con, como nadie o para me merienda, pero seguro que, que habrá que probarlo, ¿no? tendré que, que catarme en la mesa. Y nada, y luego para los amantes del queso he descubierto. Vale, esto ya lo tenía en la nevera. He descubierto este queso de hacendado, se llama Viejo Tostado. Vale, es verdad que no recuerdo el precio, pero sí recuerdo de pensar comprarlo, así que no es barato. Eh, pone que es de intensidad 5, del 1 al 7, pues 5. Y eso me echa un poco para atrás, porque a mí el queso muy fuerte tampoco me, me gusta. Pero está espectacular. Para comer solo, para acompañar con un plato de potaje, de picoteo, lo que tú quieras. Vamos, lo recomiendo si te gusta el queso. ¿no? Lo recomiendo muchísimo. Hola, ¿qué tal? Ayer al final no, no seguí grabando, no pude grabar más. Pero hoy es sábado y vamos a salir a, a desayunar y, y luego creo que hacer la compra, creo. <laughs> y alguna cosita, pues así nos acompañan y... Y nada, y hago el blow también un poquito más... Lo siento que se mueva tanto, pero tiene el coche. Y eh, hago el blow un poquito más, más largo. Vale, ahora les enseño. Ahora mismo estamos en una tienda que se llama M MGI. Si no me equivoco, no sé si también estará en la península y tiene cosas electrodomésticos, de menaje, cosas para mascotas y todo pues bastante económico, la verdad. Ahora les voy a enseñar un poquito lo que veo por aquí. Nosotros estamos mirando pequeños electrodomésticos. Espera que les enseñe. Miren, por ejemplo, está este exprimidor de naranja, 25 euros. La crepera está a 20 euros. Luego están estos tostadores. La que te dejan ahí pan súper bien. Este está a 25. Mira, una fallera eléctrica. 20 euros también. A la freidora a 25. Luego por aquí también, mira, hay fuego de sartenes a 20 euros. Pero no sé cómo estarán, la verdad. De calidad. Esto también a 20 euros. Carritos para la compra. Hay de todo. La verdad que si son de aquí de Gran Canaria y no han venido, necesitan cualquier fosa así para el hogar o para mascotas y juguetes también. Pues está es súper bien. Están estos ventiladores de pie que ahora empiezan a calor a 20 euros. Tampoco sé, no tengo referencia de cómo estarán, pero es bueno, un ventilador básico. Estos organizadores de maquillaje, que chulo, de nuestra kilate a 10 euros. Y este, ya que tiene espejo, pues supongo que te aumento también, 20 euros. Uf, pero este está súper bien, ¿eh? A ver, está genial. Si no tiene, tienes muchas cositas, está perfecto. Bueno, eh, ya nos vamos a casa, despido el blog aquí. Por favor, díganme si les gusta este contenido o si les aburre, porque al fin y al cabo son cosas que hago eh, en el día a día, cosas muy normales. Eh, díganme algo, si quieren apoyar el contenido, por favor, denle a like, suscríbanse, que es gratis. También les voy a dejar por aquí mi Instagram, que ahí suelo subir eh, cositas del Basanpel Lidl, a veces me aparezco y cuento alguna anécdota y, y suelo aparecer por allí de vez en cuando. Les animo a que, a que me sigan por allí también. Y nada, espero que estén todos bien y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.